Bueno, pues hola a todos y bienvenidos de nuevo a los juegos del hambre, Catching Fire Estoy aquí a punto de que comience un Quarter Quill eh, Hace mucho que no juego además, eh, más de una semana porque he estado fuera Así que estoy un poco verde, pero bueno, ya sabéis que esto se trata de divertirse Que da igual si perdemos o ganamos, que, que a ver si ocurren cosas divertidas Faltan dos aquí justo, o sea que igual tengo suerte con esos cofres Bueno, vamos, 3, 2, 1 Venga, ahí, vamos a coger los cofres Ah, Cómo echaba de menos jugar a esto, eh. Bueno, ahora hablamos según vaya subiendo para arriba, pero vamos a ver si tengo aquí alguna cosilla. Uh, 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 uh. Vale, vale, me voy, me voy, me voy, me voy. Eh, pero bueno, como os iba diciendo, lo echaba de menos ya, la verdad. Eh, uh, ahí. Eh, a ver si me sigue alguien. No, genial. Pero bueno, eh, tenía muchísimas ganas de, de jugar y ya, eh, he estado echando de menos esto un montón eh, mientras estaba eh, en Madrid eh, y además, para colmo, eh, ayer, bueno, para los que no lo sepáis es que he estado en España una semana, eh, bueno, ya lo sabréis por los vídeos y por, por el blog que hice desde allí, pero bueno... El caso es que ayer además estaba en el avión Y ya sabéis que en el avión te ponen entretenimiento Y bueno, puedes elegir películas y cosas de esas Y resulta que la película, una de las películas que había Pero la que decidí ver Fue eh, los juegos del Hambre 2 Catching Fire, o sea, es decir eh, La peli en la que está basada este modo de juego Y tanto era ello Que estaba todo el rato pensando en En jugar, ¿no? En plan, de, por Dios, zapatas, traedme un, un ordenador Donde pueda jugar <laughs> Pero, pero, hola, hola, vaya, que me caen rayos Me caen rayos, Dios mío no, no, ¡No! ¡Vamos! ¡Venga! A ver uff, ¡Uf! ¡Uf! Me están quedando a mí todos los rayos ¡Maldita sea! A ver Pero bueno, como estaba diciendo, mientras nos caen Todos estos rayos fantásticos eh, Es que estaba viendo la, la O sea, estaba viendo la película y todo el rato pensaba en cosas De... A ver, un segundo Esto por aquí y esto aquí y esto aquí. Y total, que todo, está, todo el rato estaba pensando en cosas del juego, ¿no? En cómo se parece el tema de la playa, en cómo han hecho el mapa, que es tan parecido todo. Eh, y, me, y me da unas ganas tremendas de jugar, porque es que es, es igual. Y le estaba todo el rato diciendo a la Anita: La Anita, mira esto, esto es como el juego, esto es no sé qué. Y la Anita, en plan, caiga pesado, que me estás dando la barasa <laughs> Muy divertido, la verdad. Así que, nada, como os digo, tenía muchísimas ganas de llegar y jugar. Eh, sí que es cierto que estoy notándome ya que he perdido un poco de toque, y os digo siempre esto, que con determinados juegos, eh, cuando paras de jugar, se pierde práctica, sobre todo con este juego que yo paso tanto tiempo jugando siempre, porque me encanta, os lo he dicho un montón de veces, así que se pierde un poco de práctica, pero bueno, esperemos que no me revienten en la primera partida ya, a ver qué tal se nos da esto. Voy a comer un poco. Tengo ya un desastre encima. Que además, este es un desastre, por cierto, en concreto. Y cosas que no me acordaba de la peli, pero este es un desastre que aparece en la peli. De repente, en un momento dado, unos de los personajes salen de la selva y cubiertos de sangre. Y les dicen: No, es que ha habido eh, un baño de sangre que caía por las colinas de la isla y tal. Y todos se quedan como, ¿qué? Y entonces me hizo gracia porque pensé: Maldita sea, es el desastre que aparece arriba cuando subes por las, por las colinas de la isla. A ver, vamos a tener cuidado que no aparezca nadie y me reviente. Vamos a esperar un poco por aquí. Ya sabéis que hay determinados desastres, por ejemplo, el de, con el de la sangre aún puedes avanzar, pero con este de la oscuridad y el veneno, te quedas un poco ahí que no ves nada. Y es malo porque si aparece alguien, te mata. Está bien para escapar, ¿eh? no me malinterpretéis. Está genial para escapar de la gente si alguien te persigue. Porque haces un shifting rápido y ya no te ve nadie, pero. Por lo demás es un poco pereza porque no ves nada. A ver. Vamos. Así, venga, vamos. Y por aquí debería de empezar a aparecer ya. A ver, hay un cofre. está diciendo que deberían de empezar a aparecer ya cofres legendarios. Lo que pasa es que no estoy en la zona correcta para el cofre legendario. Por desgracia. A ver. Hmm, estoy un poco perdido. A ver, por aquí. Bueno, vamos a seguir avanzando, que ya sabéis que es la clave. No pararse nunca. Movimiento es vida, movimiento es vida. Como dicen en Guerra Buddha Z. A ver. Vamos por aquí. ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Venga, 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 venga. Corre, 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 no desaparezcas, por favor, no desaparezcas. Vale. ¡Genial! Esto por aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto me lo pongo por aquí. Vale. Me voy a tirar la experiencia. Voy a comer un poco. Y vámonos hacia el centro. Eh, a ver si voy encontrando ahora lo único. Voy a avanzar. Voy a avanzar un poquito solo para ver si encuentro otro cofre. Y si hay... Uh, tengo otro. Y a ver si hay. Eh... Algunas flechas y un arco, que es lo único que me haría falta. Ya sabéis que además a mí me encanta como arma, eh, porque me permite mantener un poco alejado al enemigo siempre. Eh, sobre todo cuando hay... A ver, voy a dejar cosas. Sobre todo cuando hay encuentros cara a cara, eh, a mí me encanta el tema del arco. Así que, a ver si encuentro alguna cosa. Mira, un arco. Genial. Y esto porque no tengo ningún casco ahora mismo, así que me puede venir bien hasta que encuentre uno mejor. Pero bueno, vamos a ver si hay algún otro por aquí. Aquí hay un cofre también. Vale, voy llevándome cositas así. Pero ya os digo, voy a bajar dentro de poco porque tengo bastante buen equipo. O sea, tampoco... Uh, vale, ya sé dónde voy a ir. Acabo de ver ahí... Mirad, acabo de ver aquí un cofre en los árboles, así que a ver si hay algo bueno. Hay otro debajo del árbol, mira. ¡Oh! ¡Venga! Tengo buenas vibraciones con respecto a esta partida. Bueno, la verdad es que tampoco muchas, pero hay que ser, hay que ser optimista. No podemos empezar la partida creyendo que vamos a morir. En cualquier caso, bueno, si no me encuentro ninguna flecha bajando, pues y, y si tengo suerte, igual le puedo craftear alguna eh, con, en el centro. Creo que tengo una mesa de crafteo ahora. O aquí ha habido alguien. Eso me lo llevo para que no coja nadie. Por aquí ha habido alguien. A ver, un segundo. No, mesa de crafteo no tengo. Tengo dinamitas. Hmm. Maldita sea, ¿dónde estará la persona que ha estado ahí? No lo veo, no veo ningún tag. Bueno. Vámonos por aquí, a ver si encuentro a alguien abajo. Y mientras voy rumiando los cofres que haya. Eh, pero sí, os recomiendo alguno que si, que si tenéis curiosidad, que veáis la peli. Si no la habéis visto todavía... Uh, uh, aquí hay un montón de cosas. ¿Quién ha dejado todo esto? ¿Oigo a alguien moverse o es mi imaginación? Siempre me pregunto eso a veces, ¿eh? Cuando digo a las hojas, si soy yo mismo o si... A ver. Un casco mejor que el que tenía, genial. Vamos. Pero sí, si alguno tiene curiosidad que vea la peli porque levantan unas ganas de jugar tremendas al momento. <laughs> es increíble. Yo estaba en el avión y os digo que no podía parar. A ver, vamos por aquí. A ver si ahora se me da un poco mejor eh, la partida y no me. Uh, ahí hay un tío. Vamos. Vamos a seguirle, vamos a seguirle. Venga, vamos. Me ha visto, pero sigue corriendo. ¡Maldita sea! Ven aquí. Si estás bien equipado, ¿por qué escapas de esa manera? A ver si hay flechas. No. no. No hay flechas. Es que si tuviera flechas sí que podría perseguirle porque pff, fijaos es que el tema de perseguir es un poco peligroso en este juego siempre. Pi, 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 pi! Vamos. Vale, genial. Tenía flechas, tenía flechas. Vamos a tirar cosas rápido. Esto, esto. A ver, coge las flechas. Bien, 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 bien. Vamos a mirar un momento alrededor. Que no venga nadie más. Que nos pueda destrozar. A ver qué más ha dejado. Un mechero. Mm -hmm. A ver, esto por ahí. Y esto así. Vale, voy a aprovechar para quemar alguna cosa. Ahí. ahí Había más fuego, pero bueno. Eh, es que quiero tener cuidado porque quiero quemar cosas, pero como me aparezca alguien por detrás me va a reventar. Y no veo ahora bien. A ver, vamos a tirar cosas rápido. Esto, 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 esto. Así rapidito. Esto no voy a poner. Aquí tengo dos mesas de crafteo. Uf. Vale, pues voy a aprovechar. Bueno, eso lo dejo ahí, ¿qué ¿más da? Voy a aprovechar... ¿Por ahí hay más gente? No. Vale. Voy a tirar esto también. Joder, justo no se cae. Vale, así. Voy a aprovechar y me voy a hacer unas flechas con la mesa de crafteo. Eh, no sé si habrá alguien en el centro, con lo cual no me la quiero jugar. A ver, así. Creo que no voy a gastar todo. O no me va a dejar... Sí, efectivamente. Pero bueno. 13 flechas, nada mal Venga, vamos allá Y además tengo un diamante A ver, que se si encuentro otro me puedo hacer Una espada y si no Pues me puedo hacer una maldita pala de diamante Vamos allá A ver quién hay en el centro A ver, hay un tío ahí, parado Vamos por aquí, a ver si puedo llegar Y sin que me vea Que sería lo, lo suyo, ¿verdad? Sería lo ideal <laughs> Venga, se me está parando Uh, tiene una espada de diamante. Maldita sea. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mierda! Tengo... ¡No, no, 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 no! ¡TNT! ¡Me está cayendo TNT! Vamos. vamos. Vamos, 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 Venga, hay que comer. Venga, así. Vamos. Vamos. Venga, tío. ¡Oh, no, 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 me ha matado! no, ha no, 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 sea, ay, en fin. Qué bamón, me ha matado, eh. Por un momento he pensado que no, que sí, que no, que sí, que no. Pero la espada de diamante, la verdad es que cuando te pega unos cuantos toques y tú vas con un poco menos, eh, se nota bastante en la caída de corazones y los TNTs que van han empezado a caer, por Dios. Qué malvado, qué malvado es este mapa. Pero bueno, me ha encantado poder jugar de nuevo un Quarter eh, Espero que os haya gustado. Este tío lanza una cantidad de flechas, Dios mío. Pero bueno, vamos a desear suerte a los contrincantes que quedan, eh, que son unos cuantos. Todavía, bueno, sí, quedan cuatro. Y nada, como siempre os digo, manteneos alejados de los creepers que nos rompan el culo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, a esparcirse, peches. ¡Wow!